Este es un caso de fina cortesía de la chatarra, la pandemia de este siglo, hígado graso, hepatitis, cirrosis. Una paciente con cirrosis por NASH y descompensaciones por encefalopatía hepática. Viene con su familia a cuestas también. No solamente su hijo enfermo, ella, está la familia. Y tenía una hija torturadora, ¿no? Un helicobacter, un trastorno obsesivo compulsivo. Y presionaba, molestaba. Y finalmente le dan una opción. No es una opción, trasplante hepático. No es una opción para nuestra realidad sanitaria. Un paciente del MinSA sin acceso a salud no puede hacer eso. Así que, sorpresa, la trasplantaron. La magia la hizo la chica TOC. Después, conociendo el contexto, entiendo que usó mucho seducción también esta chica joven, guapa por añadidura. ¿Cuál fue el desenlace de este caso? Murieron dos. La paciente falleció a los 15 días. Lo cual en una clínica en condiciones precarias y además estaba bastante avanzada la cirrosis. Y tres terminaron en la cárcel. Imagínense una hija que perdió a su mamá así, se volvió contra el cirujano. Consiguió dos sicarios, los citó donde se citaban, donde lo había seducido, que era su casa de playa, al médico, y con dos sicarios lo asesinó. La policía desentrañó el crimen y terminaron en la cárcel los dos sicarios y la hija. Todo empezó con esa opción, trasplante hepático.